Thank you.
Thank you.
Thank you.
Conmovido ante el sufrimiento de las gentes que andaban como ovejas sin pastor. Muéstranos tu rostro, Jesús Nazareno, porque necesitamos ver tu rostro. Ese rostro que hoy, cansado y sufriente, refleja nuestro propio rostro, el rostro de todos los hombres y mujeres de la humanidad, especialmente el rostro de los que más sufren por la pobreza, la guerra, la marginación, la droga, el alcohol, la depresión, la tristeza. Tu rostro, Jesús Nazareno, refleja mi rostro cada vez que yo sufro por la enfermedad, la violencia, el odio o la debilidad. En esta mañana te pedimos, Jesús Nazareno, que siempre seamos capaces de descubrir tu rostro en el rostro de nuestros hermanos que sufren. Y que nunca olvidemos que ayudando y consolando a nuestros hermanos es a ti a quien estamos ayudando y consolando. La Verónica, con cariño y con ternura, está limpiando tu bendito rostro. Y la Verónica nos va a mostrar tu rostro impreso en el lienzo por tres veces. Pero, ¿es tu rostro Jesús Nazareno o es el nuestro? ¿Es tu rostro Jesús Nazareno o es el de los que sufren, el de los enfermos, el de los pobres y los abandonados? ¿Es tu rostro Jesús Nazareno o es el de las familias rotas, el de los niños abandonados, el de las mujeres maltratadas,
es tu rostro, Jesús Nazareno, o el de las familias que no llegan a fin de mes, el de las personas sin hogar, el de las víctimas del odio y la violencia. Es tu rostro, Jesús Nazareno, o es el de las personas que han perdido a un ser querido, aquellos que están sufriendo por la muerte de un familiar, esa muerte que tú vas a vencer con tu resurrección. El rostro que ha quedado dibujado en el lienzo de la Verónica, ¿es tu rostro, Jesús Nazareno, o es el mío? Esta banda es la que...